Te informás primero en estilo propio. Paritaria Docente Nacional, gobierno y gremios acuerdan un aumento del 34,6%, pagándose en tres cuotas, marzo, julio y septiembre. De esta forma, el salario inicial docente, que actualmente es de 27.500 pesos, subirá a 31.000 pesos en marzo, 34.500 en julio y a 37.000 en septiembre. En el Club Social Las Toscas se realizó el encuentro regional de natación con la participación del Tenis Club de Reconquista, Club Banco Nación de Villa Ocampo y los anfitriones, disfrutando de un día de competencia en la que unos 70 niños, adolescentes y jóvenes llevaron a cabo esta disciplina, donde la cordialidad y la camaradería volvieron a encontrarse luego de más de un año. El Gobierno Nacional dispuso un aumento de la jubilación del 8,07% a partir del 1 de marzo, más el pago de dos bonos en los meses de abril y mayo de 1.500 pesos cada uno para todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 30.856 pesos, informó la ANSES. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lischi, y la diputada provincial María Laura Cornieli estuvieron en Villa Ocampo y participaron de una reunión con referentes institucionales de la ciudad, donde se trató prioritariamente el reclamo de toda la comunidad para la continuidad de la obra del puente San Vicente sobre el Paraná Mini, paralizada cuando asumió la actual gestión provincial. Convocan a todos los interesados en obtener un crédito hipotecario para la construcción de viviendas en lote propio para que se asesoren en la oficina de catastro del Palacio Municipal, cuya operatoria permite el acceso a un crédito hipotecario a familias que, siendo propietarias de un lote, no pueden acceder a un esquema de ejecución de la vivienda en condiciones accesibles. Villa Ana inauguró el primer cajero automático para la comunidad, que brindará más comodidad a los vecinos, junto al paseo de artesanos y emprendedores, espacio para el desarrollo de la economía local y la apuesta a la producción de productos realizados con dedicación. Un donante posibilitó 5 trasplantes de órganos en el Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, donde la provincia de Santa Fe ya contabiliza 20 donaciones en lo que va del año 2021, 10 de las cuales fueron de órganos y las otras 10 de tejidos, continuando como la segunda del país en cantidad de procesos. Aumenta el volumen exportado durante el primer mes del año, en relación a la exportación de un año atrás. De acuerdo a datos del INDEC, durante enero del 2021, las ventas de carne vacuna al exterior alcanzaron un 12% más que en enero del 2020. Sin embargo, en términos de facturación, resulta un 12% menos en millones de dólares que en enero del año pasado. Te informás primero en estilo propio. Si te gusta, compartilo.